Del 1 al 4 de marzo tenemos aquí en los Cines Gran Marbella, que dirige Carlos, en las 10 nominaciones a los Oscar. Y lo hacen todo organizado por los rusos. Aquí estamos viendo este festival de cine ruso, en el cual pues lo que vemos son pocas caras conocidas, porque la gran mayoría, pues como he dicho, son rusos. Estamos en el corte de inauguración, el corte de bienvenida, en el cual están entrando también los patrocinadores, como Remago Jardín, vemos también que está Río Frío y bueno, muchos otros que están patrocinando esta gala, este festival. Va a durar unos días, como he dicho antes, y se van a proyectar películas. De ellas se va a elegir por la mejor actriz, la mejor película, el mejor guión. Bueno, pues nosotros vamos a intentar dar toda la información, porque dentro de pocos minutos será rueda de prensa, así que estaremos aquí para cubrir todo lo que podamos. Marbella Festival Fin Ruso, por segundo año consecutivo, se celebra aquí en los cines de Gran Marbella en Puerto Banús. Nos va a hablar María, que es la organizadora y que ha puesto mucho empeño en que todo salga bien. Mucha gente en esta alfombra roja en el primer día, que es la presentación. Buenas tardes, María. Buenas tardes, buenas noches ahora. Sí, si no, no he dormido hace 3 días, por eso para mí es noche. María, es el segundo año. Sí, sí. Muchos cambios este segundo año. ¿Qué cambio vamos a tener? Más películas, más estrellas, más gente, como tú puedes ver, y más programa interesante. Sí, muchas cosas. Y quiero invitar a todos a películas, porque el nivel de películas, las películas es muy, muy alto. ¿Cómo se va a ir desarrollando toda la velada hasta el día de la gala? Hoy tenemos gala de apertura y mañana, día pasado mañana, 3 días, tenemos 10 películas para dar nuestro talento ruso, todos subtitulados. Todo, la entrada costó no mucho, solo 5 euros, y puede venir aquí a Cines Gran Marbella para ver todo. Sí, sí, sí. ¿Titulada en español, en inglés? Sí, 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 por supuesto, sí, sí. ¿Y quién viene? ¿Qué actores, directores? Porque han pasado por aquí ya muchos. Hay mucha gente famosa, pero para los españoles no puedo decir si famoso o no famoso. Pero por favor, lo sé, como Brad Pitt de cine ruso, como Angelina Jolie de cine ruso, ellos están aquí. Han asistido, están los patrocinadores españoles, sí, sí, sí. Han venido al Ayuntamiento de Málaga. Sí, Ayuntamiento de Marbella, Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento de Junta de Andalucía, todo el mundo, porque ellos quieren los rusos y nosotros damos los rusos, talentos de los rusos para vivir juntos. Hay muchos rusos ya viviendo, sí, 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 sobre todo en Marbella. Sí, disfrutamos mucho Marbella. Enhorabuena, María. Iremos cubriendo los actos según vaya sucediendo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.